Espera, ¿qué? Esto tiene que ser una broma. ¿O no? Comencemos. Bueno, antes de comenzar quisiera aclarar algo muy importante, y es que yo me considero neutral en lo que sucedió del accidente del submarino. Si ustedes no saben lo que pasó, básicamente 5 millonarios viajaron dentro de un submarino para ver el Titanic y le sucedió lo mismo que al Titanic, así que... Hubo una falla de comunicación con el submarino, ya que lo manejaban con un control Logitech, así que se quedaron en lo profundo del mar y eventualmente murieron. La presión del agua los aplanó o implosionó, mejor dicho, así que a raíz del accidente han habido muchas opiniones, entre ellos memes. No estoy de acuerdo con ninguno de ellos, prefiero simplemente mantenerme neutral y, por supuesto, desearle lo mejor a los familiares y gente cercana a los que fallecieron. Y sí, la comunidad de Roblox no decepcionó, y es que un jugador publicó un juego inspirado en el accidente, o bueno, según el meme de Twitter, pero conociendo la comunidad no me sorprendería de que sí exista, así que bueno, vamos a buscarlo por nosotros mismos. Estuve buscándolo como venía en el meme y lamentablemente no lo encontré, pero no iba a terminar ahí porque según esa comunidad extraña en la que encontré el meme, un random dijo que es real, así que busqué el usuario de Roblox y el usuario sí existe. De hecho, su nombre de visualización es Ocean Gates Expedition, que es exactamente la compañía que creó el submarino donde murieron los millonarios. $250,000 la expedición. Gente, si para mí esa cantidad de dinero fuera tan mínima y fácil de conseguir como un chicle, ni así me sumergen al Titanic. Pero bueno, en sus creaciones viene el juego del meme y cuesta 25 Robux. Lo han jugado 58 personas, o sea que ha conseguido 1450 Robux en este juego. Bueno, 1475 porque ya lo compré. Así que vamos a jugar. El submarino está fuera de control, tu oxígeno es limitado, así que debes salir de aquí rápido. Yo lo que voy a hacer es voy a empezar a jugarlo, ya que soy algo nube en los hobbies. Voy a estar ahí poniéndoles texto sobre ahí la explicación de varias cosas que encuentre y ya después mi conclusión final del juego. Centímetros más tarde. Ok, así te pasas el lobby, la verdad es que es muy corto, obvio por ser versión beta, y no todas las referencias son del submarino. La verdad es que es muy random que saquen este tipo de lobbies, obvio si lo quieren jugar les dejaré el enlace en la descripción, pero recuerden que cuesta 25 Robux. No lo recomiendo. Antes de terminar con el video, me gustaría mandarles saludos a los miembros del canal. Muchísimas gracias al nuevo miembro Diego, XShadowX y Gabriel XD. Espero que disfruten mucho de los beneficios y si todavía no lo hacen, recuerden darme su usuario de Roblox y Discord para darme los beneficios. Y por supuesto, muchísimas gracias por apoyarme de esta manera. También quisiera mandarles saludos a Gael Crack, Voidman, Marcelo Miranda,
Elsaman XD, Last AT, F. Kent, Yo Soy Raichu, Johnny, Dan95, Joaquín Celis, Kenneth, José Carlos, Arodi Bravo, Robert Gamer, Gato Navidad, John0402, Isaac Vanegas y AP32. Bueno, simplemente no compren el juego, así que los veo hasta la próxima. Adiós.